Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches o días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues miren que aquí seguimos nosotros como parte 2 del video, pues que estamos grabando de Corinto. Esta parte pues va a ser dividida en dos, como claramente lo estoy diciendo. Y pues justamente ahora, pues vean, estamos recién amaneciendo prácticamente. Son como las 6:40 aproximadamente, está muy temprano. Pero pues desde ya nos estamos levantando para grabar este hermoso día, porque vamos a ir a grabar ahora un hermoso lugar como Capilla Sixtina. Vamos a grabar petrograbados, vamos a grabar pictogramas, vamos a grabar muchísimas cosas. Así que bueno, seguimos el camino. Uf. Es que es impresionante cómo se ve esta montañita. Increíble. Bueno, ya días no cerraba un falso. Hoy sí. Bueno, gente, hoy sí nos despedimos de este hermoso lugar y seguimos camino. Y bueno, pues entonces nos vemos en Corinto. Según entiendo, ya casi llegamos a la entrada para ir a la cueva del Espíritu Santo. Así que bien, pues aquí ya está el divisor que nos lleva justamente, como dice ahí, sitio arqueológico rupestre. Ruta del Espíritu Santo a 350 metros. Ya fuimos a buscar algo de comer. Vamos a ver si lo podemos justamente comer allá dentro de la gruta. Es decir, en las instalaciones, no en la gruta en sí. Vamos a ver, según esto, estuve viendo el horario y decía que abren a las 9 de la mañana. Entonces, ya son como las 9:20 por ahí, entonces supongo que ya va a estar abierto ahorita que vayamos. Y supongo que era más adelante. Sí, es más adelante, supongo. Bueno, ya acabamos de pasar por ahí, pero bueno, ni modo. Sí, que entiendo que es por allá. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Es aquí, exactamente ahí. Ahí dice que uno se desvía hacia arriba. Vamos a seguir entonces. ¿O dónde será la entrada? Vamos a ir a preguntar aquí arriba. Llegué hasta el final del camino, solo para que me dijeran que no era posible acceder por ese acceso, pero me comentaban que por la parte de abajo había una segunda entrada, que desde ahí podía acceder hasta la gruta. Y recuerda que la mejor forma para que los futuros salvadoreños que están por llegar o ya están en camino, puedan disfrutar de este hermoso lugar es manteniendo limpio y llevando todo tipo de basurita que traigamos con nosotros. Por acá entonces. Bueno, pues vamos a acceder justamente ya a la hermosa gruta del Espíritu Santo. Esta es como una segunda forma de llegar, me dijeron algo así. Vean qué interesante. Vean qué pequeñito este palo de copinol. Y ya tiene copinoles. Vean, pues. Miren. Este copinol es una fruta también. Que es extremadamente seca. Para comerlo, lo recomendable es tener agua cerca. Así que seguimos caminando. Suscríbete para más contenido de calidad. Publico videos cada semana. Sé explorar lugares poco conocidos, únicos y extraños. También visito ciudades, pueblos y cantones. Suscríbete, es gratis. Bueno, no estoy seguro ni siquiera hacia dónde estoy yendo. Yo no sé. Creo que solo hay como dos personas más aquí en la cueva del Espíritu Santo. Y es impresionante pensar que los primeros pobladores salvadoreños, podríamos decir, pisaron este lugar. Es increíble pensar en eso. Pensar que en algún momento ellos convivieron en este sitio. ¿Cómo tuvo que haber sido ser ellos?
Desde ya se puede ver la cueva del Espíritu Santo y es enorme. Es enorme, en serio. Es impresionantemente alto esto. Y bien, pues ya estamos exactamente aquí en la cueva del Espíritu Santo. Y por suerte, todo este lugar lo tenemos solo para nosotros, o sea, no hay nadie más. Solo somos nosotros y pues toda esta pintura rupestre que está en toda esta zona. Ando un lente que es bastante angular, pero aún así no logro abarcar la gran cantidad. Es que tiene una dimensión gigantesca esta cueva. Es impresionante, o sea, es gigante, o sea, es la vista de nosotros, o sea, la vista no logra cubrir todo al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos siempre la idea de que nuestra vista cubre todo al mismo tiempo, pero aquí no es el caso, o sea, es gigante esta cueva, es muy grande. Desde ya sé bien que este tipo de video de esta hermosa cueva, de este lugar increíble, de este patrimonio salvadoreño, justamente patrimonio de la humanidad, sinceramente, es que no hay otra forma de decirlo, porque los que justamente habitaron aquí al inicio, nuestros ancestros, o sea, porque han pasado cientos de generaciones para que, bueno, nosotros tengamos el momento y la oportunidad de grabar esto. Así que, aclarado eso, les voy a decir algo más. Este video está siendo grabado desde el punto de vista de alguien que admira este tipo de patrimonios, pero más no es conocedor de toda la historia de este hermoso lugar. No tengo conocimiento de eso, pero tengo la idea de que lo que pasó aquí hace miles de años es una cosa tan maravillosa, tan increíble, que uno de nuestros antepasados haya tenido la idea de grabar esto, de decir, voy a dibujar esto en las paredes de esta hermosa cueva. Vaya, vamos a pasar exactamente a ver los dibujos que ellos hicieron, el grabado que ellos hicieron en la roca. Y desde ya les repito nuevamente, no soy ningún profesional en la materia, solo soy un amateur que pues le parece algo increíble todo esto. Así que empezamos a caminar. En un video que vi, habían como unas viñetas aquí que te decían a qué hacía referencia cada dibujo, pero no sé qué pasó que ya no están, no hay ni una de ellas, no sé. Alguien me dijo que después de que cuando inició la pandemia, quitaron todas esas, es que no recuerdo cómo se le llama, pero eran como unos afiches, como algo así, miren, me envían esto. Entonces, vamos a pasar a ver aquí. Y la protección que tiene es, pues, estos lacitos que ustedes ven aquí, es de tratar de no pasar de ahí. O sea, ¿por qué lo harías también? Es la pregunta. Se pueden ver perfectamente las pinturas desde la distancia. Y otra cosa que no te voy a asustar es que se escucha el eco. Eco, oiga bien. O sea, si tú logras escuchar el eco, es que ya tienes una idea de lo gigantesco. Y otra cosa más que vi es que aquí, justamente ahí, hay una colmena. Las colmenas son muy fáciles de asustarse. Y es colmena amarilla. Así que les recomiendo no hacer mucho ruido cuando ustedes vengan. Bueno, vamos a pasar aquí. Es que no estoy seguro de a dónde mirar, porque como les digo, antes habían este tipo de rótulos que te decían qué estabas viendo exactamente. Y un dato más que les voy a contar es que justamente para la época de la guerra, muchas pinturas de las que están aquí se dañaron. ¿Cómo se dañaron? Pues les dispararon. Justamente aquí se pueden ver, miren, hoyuelos que dejaba la metralla. Ya van a ver. Este y una gran cantidad que hay por aquí de esos mismos hoyos, miren. Posiblemente lo que haya habido en esta zona tuvo que haber sido muy grande o un dibujo muy llamativo o muy atractivo para que hayan decidido dispararle tantas veces. De primera mano, aquí está una pintura, miren. Fue la primera que noté cuando llegué aquí. Y es exactamente esta, miren. Esa que está ahí. Es como una personita con las manos hacia arriba. Vaya, aquí está el dibujo que les digo, miren, ve. Aquí ya no hay forma de cómo decir que no se puede ver. Vaya, ese es uno de muchos, miren, ve. Vaya, aquí, exactamente aquí, hay como dos niños. Exactamente en el centro. Aquí, ahí, miren, ve. Ahí se ven que son como dos niños. Supongo que son niños porque es la pintura más es como el dibujito más pequeño que he visto de personas. ¿Qué más? Me han dicho que hay aves. ¿Qué? ¿Esto que está arriba qué será? Vaya, aquí arriba. Aquí hay una pintura gigantesca, miren, esta sí es grande. Es que son muchísimos dibujos que están juntos, son muchos. Vaya, seguimos avanzando. En serio, es impresionante lo que sí veo, que se filtra bastante agua de las paredes, de la misma laja. A ver, ¿verdad? ¿Cómo van a solucionar eso? Me imagino que esos primeros días, cuando esa persona decidió que quería dibujar en estas paredes, seguramente esto era una obra de arte por todo esto. Me imagino que por toda esta orilla estaba llenísimo de dibujos. Es que hay demasiado grabado, pero es increíble.
Este sí le tuvo que haber costado a este pintor haberlo dibujado. Y es exactamente este, miren. Son como también dos personas, hacen la similitud de dos personas, pero la diferencia que veo que estas dos tienen cuernos. Tiene como cuerno y siempre, y veo que la mayor cantidad de dibujos siempre está representado por dos individuos. Es muy raro que solamente esté un individuo, pero sí los hay, pero en su mayoría siempre es una pareja, siempre. Vaya, en este que están viendo justamente ahora, que es este de aquí, es como un señor que tiene exactamente como una lanza en las manos. Se ve que va como a atacar algo, se ve que va. Sus pies se ven que están como tensos. Y justamente a un lado, aquí exactamente, ahí tiene la lanza. Ahora les voy a mostrar algo más. Esto lo he visto en otros lugares. En los ríos mayormente he visto esto. Y son estos hoyuelos que están aquí, miren, ve. Yo los conozco como morteros, pero no estoy seguro si tienen otro nombre. Pero, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, donde yo viví, me acuerdo que esos morteros los usaban para tirar semilla adentro de estos orificios que se ven aquí, y luego con una roca aparte empezabas a golpear repetidamente en esta misma zona hasta que la semilla que estaba golpeando terminaba de salir su centro. Aquí están estos que están muchísimo mejor esculpidos, y es que es exactamente como les explicaba. Al menos yo pregunté, ¿verdad?, que cómo habían hecho eso en Alaja, justamente donde yo crecí, y me dijeron que desde que ellos llegaron ya estaban justamente ahí esos morteros. Entonces aquí seguramente pasó lo mismo. Ellos crearon este tipo de hoyuelos para reventar la semilla que pues posteriormente comían. Y bueno, ya dimos todo este recorrido realmente hermoso viendo estas pinturas, viendo los morteros que justamente están por allá. Y les voy a decir algo, cuando ustedes tengan la oportunidad de venir, no lo piensen mucho, en serio, vengan a conocer esto. Conoce un poco de lo que crearon nuestros ancestros en este lugar. Ya que estoy aquí, exactamente aquí en la Cueva del Espíritu Santo, les voy a decir que esto es gigantesco. O sea, la cámara no logra cubrir todo. O sea, todo este espacio que ustedes ven aquí, toda esta pared, miren, está llenísima de dibujos detallados. Toda esta pared. Vaya, entonces, dejamos la Cueva del Espíritu Santo y nos vamos a mover hacia este lado. Es que vi un lugar donde había como un edificio en una roca, algo así. Entonces vamos a ir a ver qué más hay por acá. O sea, aquí hay senderos y más. ¡Ah, aquí está! Es exactamente este lugar del que les hablo. Ya van a ver. Es aquí, miren. Exactamente aquí. Escuché y leí por ahí que ellos, mediante la luz que venía de allá hacia acá, ellos usaban de referencia para medir la luna, medir el sol, la distancia. Calcular qué horas más o menos, no podría decir horas, calcular como qué tanto ha avanzado el día. Entonces ellos calculaban mediante, pues, esto impresionante. Es que es un orificio que está arriba, su circunferencia es perfecta. O sea, será erosión realmente que se talló en la misma roca, o será que nuestros ancestros lo hicieron. Pero es que se ve impresionante. O sea, se ve como tallado a mano, por así decir. Es increíble cómo se ve eso. De un lado hay también una colmena, mírenme, aquí. Ahí, mírenme. Así que no intenten cosas raras aquí porque es peligroso.